Hola, buenos días, gente. Buenos días. Vamos a por aquí a trabajar hoy. Vamos a déjame conectar este teléfono y entonces podemos vernos ahora. Ok. Ok, estamos por aquí. Vamos a ver, a darle tiempo a la gente que se conecte. Vamos a ver. Vamos a estar hoy trabajando. Para los que no vieron el mensaje, vamos a estar trabajando hoy este ficus. Esto es un ficus Biren. Ficus Biren. Y vamos a estarlo trasplantando. Como pueden ver, ya está un poco corto el video, el tiesto. Así es que vamos a trasplantarlo en este tiesto que está aquí, que es un poquito más grande. Así que vamos a sacarlo del tiesto, vamos a preparar el tiesto. Hoy vamos a preparar el tiesto completo, vamos a preparar la mezcla. Como siempre me preguntan sobre la mezcla, vamos a preparar la mezcla aquí en persona, en vivo, ingrediente por ingrediente. Así que nada, vamos a darle tiempo a ver que la gente se empiece a conectar. Y vamos a darle un minutito más. Si quieren compartir, hoy es el Día Mundial del Bonsái, es que estamos celebrando. El Día Mundial del Bonsái se celebra el segundo sábado de mes de mayo, todos los años, en honor a Saburo Kato. Así que eso lo estableció la World Bonsái Friendship Federation, en honor a Saburo Kato, un maestro muy reconocido de la vieja guardia. Así es que los que no han conocido a Saburo Kato, busquen esa información a través de la internet y van a enterarse quién es él. Es un maestro japonés. Así es que ya tenemos por ahí 10 personas conectadas. Así que vamos a ver las preguntas que vamos a trabajar. Vamos a trabajar con preguntas y respuestas, si tienen alguna duda sobre sustrato, si tienen alguna duda sobre el trasplante, si tienen alguna duda sobre ficus, pues las hacen y eventualmente durante la grabación vamos a estar mirando las preguntas y contestando las dudas que tengan. Hoy no tenemos a Nila en la cámara, pero tenemos un compañero de aquí del grupo de Bonsai en el Trópico que se llama Onis, que lo tenemos aquí hoy de camarógrafo emergente. Muy bueno. Buenos días, Teonis. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con los saludos por aquí, que casi siempre la gente pues está enviando saludos. Franjet, saludo. Leo Vera, saludo desde Texas, Marshall. Joan J. Mendoza, feliz día. Víctor Estreche y tres personas más también se están viendo el video, así que vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer es, ¿por qué? Contestar algunas preguntas, algunas interrogantes. ¿Cada cuánto tiempo se debe trasplantar? Pues el ficus no es lo mismo que un árbol común y corriente. De hoja ancha. En el ficus, pues yo siempre se recomienda que en árboles jóvenes vamos a trasplantar por lo menos cada 2 años el árbol, el ficus, porque el ficus te aguanta bastante en un tiesto. Fíjense que casi todos los ficus que yo tengo están sembrados, fíjate, en este árbol que está aquí, está sembrado en bandeja. Ese árbol es un Ficus Tiger Bark, desarrollado desde semilla desde el 2015. Miren la altura de este ficus. Miren lo saludable que está el árbol. O sea, este lleva aquí, en este tiesto lleva 1 año y medio. O sea, que todavía aguanta 6 meses más aquí. Y eso te ayuda a desarrollar la sección de la base. La base del tronco te ayuda a desarrollarlo un poquito más ancha porque la raíz tiende a salir a la superficie y eso te ayuda a hacer el nevari. Este, como pueden ver, ya está desarrollando raíces a vuelta redonda de la circunferencia del tronco
Eventualmente pues va a tener un Nevarim muy bonito. Actualmente pues tiene una base de Nevarim muy bonita. Todavía las raíces no están maduras como para estar expuestas. Las raíces, mientras estén debajo de musgo o debajo de la tierra, o sea, dentro del sustrato, no engordan tan rápido como si estuvieran a la intemperie, como esta raíz que está aquí, que se sacó eventual para que desarrollara eventualmente, pero ella tiene, él tiene otra por aquí, que es esta que está aquí, tiene otra acá, tiene atrás, o sea que está desarrollando, está en el proceso de desarrollo de Nevaria ahora mismo. Tiene una pequeña alambrada que se había dado, ya se sacó el alambre, y ya con eso pues podemos encaminar lo que es el desarrollo del tronco, el desarrollo del sistema de Nevari. Siempre vamos a empezar, como siempre les he dicho, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Primero vamos a darle la salud al árbol que estamos trabajando. Vamos a darle el desarrollo de raíces y tronco. Luego vamos a trabajar con la estructura del árbol. Y eventualmente, ya con su ramificación secundaria y terciaria, es que vamos a estilizar el árbol y vamos a darle la estructura y diseño que necesita el árbol o la que planificamos con el árbol. Recuerden que los árboles son vivientes, son seres vivos, o sea, plantas vivas, que todo el tiempo van a estar cambiando y tenemos que estar pues encima de ellos manteniendo la estructura del árbol que tenemos planificado para él. En árboles ya, un árbol un poquito más viejo, como este que está aquí, pues entonces ya los trasplantamos de cada 4 a 5 años. No es necesario sacar el árbol todos los años en el caso de los ficus. Vamos a trasplantar cada 4 o 5 años. Este árbol lleva aquí ya más o menos como 2 años, pero el mismo árbol te indica a ti cuándo necesita trasplante. El trasplante, pues en este caso lo vamos a hacer por falta de espacio, no porque ya el árbol esté de trasplante, sino porque ya, como pueden ver, ya las raíces están tocando ya los bordes el borde de este tiesto, o sea que ya tenemos problema con él, aunque él está totalmente saludable y vive como quiera ahí. Fíjense lo que le estaba diciendo, con bandeja llana. Pues tenemos buena superficie de Nevari. Ya este Nevari pues está bastante bien formado. Y vamos a verlo cuando lo saquemos acá, a ver cómo está por debajo, que está totalmente plano. Así que vamos a trabajar. Esto es un Ficus viren. Ficus viren. Nombre común, pues un Ficus blanco le llaman. Este Ficus viene de Asia. Así que tenemos 800, 900 especies regadas por todo el mundo. Yo pues tengo aquí más o menos 28 especies de ficus diferentes. Entre ellos pues está el ficus viren. Este, a diferencia del ficus indien, el ficus indien que es el rojo, todo su follaje nuevo no lo echa rojo, pero lo echa más o menos como un fucsia clarito, un fucsia clarito. Le dicen lipstick, como pintalabios, así le dicen a este también, pero el nombre común en su ambiente natural, pues le dicen ficus blanco, ficus blanco. Otra de las cosas que tenemos que mirar cuando trasplantamos, vamos a trasplantar un árbol, y esto aplica a casi todos los árboles. Vamos a verificar el sistema de raíces, que es lo que vamos a hacer ahorita cuando saquemos la tierra del sustrato del árbol. Y vamos a eliminar todas las raíces gruesas que tengamos dentro de la base de raíces. Vamos a eliminar las raíces gruesas porque esas no nos ayudan en nada, sino que al contrario, pues nos ocupan espacio dentro del tiesto, dentro de la mezcla. Y lo que realmente alimenta el árbol son las raíces fasciculadas, que son las raíces finas. Vamos a eliminar todas aquellas raíces que estén cruzadas dentro del sistema, a menos que ya sea parte del nevar y que esté ya fundido con otras. Pues ya buscamos la forma de cómo arreglar ese defecto. Y acomodar las raíces para crear un buen nevari. O sea, si vamos a eliminar las raíces que no necesitamos, las que dejemos, vamos a acomodarlas a vuelta redonda del árbol, a la circunferencia del árbol, cosa de dirigir las que estén en el lado derecho hacia el lado derecho. Están mirando acá, ¿verdad? Aquí, las que estén en el lado derecho del tronco, asumiendo que este es el tronco, vamos a colocar todas estas raíces
en forma de un abanico más o menos como de 90 grados, aquí, 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 al igual al frente, nunca, nunca derecha hacia el frente, un ángulo de 90 grados, igual acá, igual en la parte de atrás. Cosa de poder repartir todas las raíces en la circunferencia del árbol. Así que eso es para acomodar las raíces y tener un buen nevario. Más o menos, pues, como tenemos aquí, pues tenemos aquí raíces hacia el lado derecho. Esta es parte del tronco. Aquí esta raíz pues se desvió para el lado derecho. Aquí tenemos raíces, aquí tenemos raíces. Acá tenemos raíz, acá tenemos raíz y en la parte de atrás. Tenemos que velar todo este sistema de raíces que esté bien hecho y que por lo menos pues se vea un sistema radicular a la circunferencia del árbol. Otra de las preguntas de los 64.000 chavitos es la mezcla. ¿Qué mezcla vamos a usar? Pues miren, aquí en Puerto Rico, vuelvo y repito, aquí en Puerto Rico y en mi condición específica aquí, yo uso gravilla de río o de montaña, uso grava volcánica, uso pomice y en muchos de los casos no uso nada de materia orgánica. Si fueras a usar materia orgánica, lo más que yo le pondría, no importa el lugar de residencia donde tú estés, desde un 10 a un 20% de materia orgánica solamente. ¿Por qué? Porque el fícus lo que necesita es un poco de humedad para sobrevivir, mucho sol, no necesita estar encharcado todo el tiempo. Si pones mucha materia orgánica, el fico va a estar muy encharcado y no le va a dar tiempo a secar de un riego al otro. Así es que vamos a trabajar con eso. Muchas personas pues me envían a veces fotos por Messenger con el daño en las hojas que tiene y simple y sencillamente les contesto, eso es mucha humedad. Mucha humedad porque la mucha humedad pues da hongo, da bacterias, da moho. Así que todo eso tenemos que velar. Otra de las cosas que afecta a los ficus son los trípidos. Los trípidos que afectan mucho los ficus, los laureles de la India, afecta mucho el benjamina. El trípido es un animalito como un escorpión casi microscópico, negro, que te cierra las hojas, te cierra las hojas y la... La, te va, porque te va chupando la savia y la hoja se cierra. Con este producto sin anuncio comercial, con este producto lo puedes controlar. Puedes controlar el trípido, aparte de que este producto tiene un alimento que es low release también. Te ayuda a alimentar. Este producto yo lo uso, se supone que es anual. Una aplicación anual, pero yo lo uso, por ejemplo, tengo un árbol infectado con el trípido o con la roya, lo desinfecto hoy por primera vez, a los 7 días repito la dosis y después entonces lo hago cada 6 meses como preventivo. Así que eso te ayuda mucho a evitar los trípidos en el ficus y también te evita la roya en los robles, que se enrolla la hoja completa así. También te ayuda en los robles también este ingrediente, porque este ingrediente es un imidacropil y esto te ayuda para eso. Aparte de que pues tiene otros ingredientes que afectan otros tipos de insectos en el árbol. Yo lo uso 2 onzas por galón, pero en la tierra, no en el follaje. 2 onzas por galón y ya lo ponemos. Y esos son algo cositas, las cositas más interesantes, más importantes dentro de del ficus. El ficus, pues como les estaba mencionando también, tiene la característica de poder sobrevivir a pleno sol. Ellos son árboles naturales de la naturaleza, o sea que con ponerlo a pleno sol no les pasa nada al árbol, siempre y cuando pues le mantengas un poco de humedad o que por lo menos el suelo entre riego y riego pues no se mantenga encharcado. Y eso lo va a conseguir con una materia totalmente drenante, porque aquí el pomice te da aireación en la mezcla, el pomice te da aireación, al igual que la gravilla de río o de montaña. La volcánica pues te retiene un poquito de humedad y con eso es lo que el fico necesita para sobrevivir.
Las temperaturas aquí en Puerto Rico pues están entre los 80, 70, 90. Es ideal para el crecimiento de los ficus. El boom de los ficus para crecer es más o menos entre 84, 86, 86 grados de temperatura. O sea que con esa temperatura que tenga, el árbol debe estar desarrollándose súper bien. Así que, bueno, vamos a ver si tenemos alguna pregunta. Voy a hacer una pequeña mirada aquí para ver quién está por aquí. A ver si tenemos alguna pregunta. José Campos, Javier Torres, Roberto La Cruz, José Campos, Camil. Camil, Ficus Viren, sí, es Ficus Viren, Camil. Ya está escrito aquí, Ficus Viren. Sí. Más o menos por aquí, José, Joel Ariel, Víctor Oquere, Gabriel Pérez. Ok, no hay preguntas por ahora. Pues entonces vamos a proceder vamos a arreglar el tiesto primero. Vamos a colocarle todas las mallas. Ya yo preparé las mallas. Estas mallas, pues yo las consigo en una tienda aquí que se llama, aquí en Puerto Rico, se llama Capri. Las venden así en hojas. Y estas hojas, pues tú las partes al tamaño del que necesitas y salen sumamente económicas. Aquí salen a $1.19, por ahí más o menos, que están. Así que esto es bien práctico. No tienes que comprar la de bonsai, que es negra. Este vienen bastante, vienen va varios colores, o sea que la puedes combinar con el color que tú quieras, y es bien resistente, o sea, es plástica, o sea que es resistente. La otra cosa que tenemos para sujetar las mallas, pues son los loops que tenemos aquí, los ganchos. Con esto pues agarramos la mallita en el tiesto, cosa de que las raíces cuando se metan entre medio de los huecos del drenaje, que no se la vayan a levantar o se vaya a salir de sitio, y entonces vas a empezar a perder mezcla por los boquetes de drenaje. Lo otro es el cable que vas a utilizar para sujetar el árbol al tiesto. Siempre que vayas a hacer un trasplante, vamos a sujetar ese árbol en el tiesto. Sería muy triste que tú gastes $300 en un tiesto como es este, un tiesto grande, y que por un descuido de no amarrar el árbol se te vaya a caer y te quedes con el árbol en la mano y el tiesto en el piso. Así que con esto nos aseguramos de que los árboles no se nos vayan a salir del tiesto cuando estemos trasplantando o cuando estemos moviendo el tiesto de un lado para otro. Así que vamos a poner esto para sacar el tiesto y sacar el árbol. Por ejemplo, pues vamos a poner esto aquí. Yo voy a poner los ganchos. Siempre vamos a poner el alambre, los ganchos en los bordes. En los bordes, ¿por qué? Porque si yo lo pongo aquí, entonces la malla va a empezar a bailar. Si lo pongo aquí en el borde, ya la malla no baila. Okay. Así que vamos a poner esto aquí y este aquí. Entonces, ahora vamos a poner el otro. Igualmente, busco los bordes. Aprieto en el medio aquí y viro el tiesto. Entonces, así quedaría. Ok, entonces ahora vamos a poner algo importante. A mí no, a mí me gusta que el árbol, cuando haga el trasplante, cuando termine de trasplantando, los alambres que pongo, que no se vean o se vean lo menos posible. Pero entonces yo lo que hago es que hago una pata más larga que la otra para entonces poder llevar este alambre hacia la parte de atrás y entonces hago los amarres en la parte de atrás del árbol. Cosa de que si tengo que ponerlo por encima de las raíces que tenga, pues entonces solamente vea un solo cable, que no es lo mismo que ver un revolú de cables
cuando hago el torniquete y se va a quedar ahí en el mismo medio del árbol y se va a ver, se ve feo. Es cuestión de estética, ustedes lo hacen como ustedes quieran, pero para mí pues es cuestión de estética. En este caso tenemos seis boquetes, pero entonces si yo los pongo aquí, si los pongo en este ladito que está aquí, ¿se ve ahí? Ok, si lo pongo en estos dos, aquí no voy a agarrar nada y aquí no voy a agarrar nada. Lo que voy a hacer es que voy a cruzar de aquí a aquí y de aquí a aquí. Ok, vamos a cruzar esos alambres ahora. Como también ya saben, el tiesto, al igual que los árboles, tienen su frente y tienen su espalda. Vas a mirar que el árbol, el frente que usted escoja, que no tenga ningún defecto en su frente. Y que si tenga algo que sea algo interesante, por ejemplo, este tiesto, aquí está totalmente bien. Sin embargo, aquí tiene unas cositas, unos detallitos de construcción que se ven un poquito feos. Pues entonces esta parte yo la pondría hacia atrás. O sea, teniendo eso en mente. Pues entonces, si este es mi frente, voy a utilizar este y este y este y este, pero entonces el alambre más largo lo voy a poner en la parte del frente. Y ahora voy a poner el otro. Porque ya tenía los alambres ya doblados. Si se fijan las esquinas están 90 grados, un ángulo de 90, las esquinas, ¿verdad? Era porque si entonces yo lo pongo y lo dejo como estaba, miren cómo queda aquí, pegadito aquí y aquí, aquí y aquí. O sea, y entonces el alambre no queda todo con vueltas, porque no hiciste esto que está aquí. Entonces el alambre se va a ver feo y va a estar todo como vuelta. Ya tenemos aquí el tiesto preparado. Ahora tenemos que esperar a sacar el árbol para entonces poder hacer el tiesto. Sí, Camila, he usado alambre de acero, pero no me gusta porque con el tiempo se pudre y se parte. Viene uno que se usa para soldar, que es como aluminio, aluminio no, galvanizado. Ese sí es un poquito mejor, pero no uso eso, uso este nada más. Me gusta ese. Lo que sí que tienes que usar un alambre gordo, porque el alambre de aluminio, cuando tú tensas el alambre, si lo tensas demasiado, te pasaste de la tensión, lo parte, tienes que volver a poner otro. Ok, entonces, vamos a ver que por aquí hay unas preguntas. Para el crecimiento del tronco, ¿usas colador o maceta grande? No, uso maceta grande, llana, y lo dejo apretar en el tronco. Esa pregunta es para Víctor OR. Yo lo que hago es que si estoy desarrollando el árbol, le estoy dando crecimiento primero. Muchas veces lo que hago es que pongo un tiesto en el piso y cuando está en el piso, dejo que se vayan un par de raíces por los huecos de desagüe del tiesto de entrenamiento, dejo que se vayan al suelo y luego corto. Saco el tiesto del suelo y corto, pero ya esas dos o tres raíces que se van al suelo te ayudan a engordar el tronco, pero eso lo debes hacer sin descuidar lo que es la parte de follaje y la parte estructural del árbol. Porque vas a ganar grosor, pero el árbol se te va a volar. Si te descuidas, vas a tener unas ramas muy gruesas en la parte de arriba, por su forma de crecimiento apical también. Y entonces vas a tener un descontrol total en lo que es los grosores de las ramas. O sea que tienes que tener mucho cuidado con lo que estás haciendo cuando estás desarrollando árboles en el suelo. Ok, Efraín, saludos, buenos días. No sé si ya lo dijiste, pero ¿cada cuánto se trasplantan los ficus? Sí, ya lo dijimos, Efraín. Vamos a repasar aquí, contestando la pregunta de Efraín. Ya estaba puesto aquí en la pizarra. Los árboles jóvenes,
lo trasplantamos de cada 2 años, ni anual, o sea, lo trasplantamos cada 2 años. Pero los árboles viejos de 4 a 5 años se trasplantan los ficus. Cuando digo árboles viejos, pues me puedo estar refiriendo a árboles grandes como este, o más grandes, pero todo depende de la edad del árbol. ¿Cuál es la expectativa al mover el árbol a un tiesto más grande? Bueno, la expectativa para mover el tiesto más grande es cuestión solamente salud del árbol, porque yo no quiero que este árbol crezca más, yo lo quiero de este tamaño. Lo que pasa es que, como les dije ahorita, esta pregunta es para Les Dab. Como les dije ahorita, ya estas raíces están tocando el borde del tiesto, o sea que necesito un poquito más de espacio para poder desarrollar el árbol. Y que la salud del árbol, pues en general, pues no se ve afectada. Ok. Víctor dijo que los árboles jóvenes cada 2 años y los árboles viejos. Ok, gracias por contestar, Víctor. Sí, por eso mismo, Camil. Ok, gracias, ya estamos ahí. Gracias, buen día, Efraín. Al momento en que el alambre se pudre, ya el árbol está estable. Sí, también. Eso ya, cuando ya el árbol, muchas veces cuando yo saco los árboles de aquí, ya hasta el mismo alambre de aluminio se ha podrido también, se ha descompuesto, y muchas veces salen sin el alambre, y ya al estar tocando los bordes del tiesto, las raíces, y se anclan, que se inflan las raíces, como yo digo, que se hinchan, pues ya te pilla el árbol dentro del tiesto. Y no hay ese tipo de problema de que se te vaya a caer el árbol. Pero si fuera un árbol acabado de trasplantar, necesita que esté sujeto. No se puede dejar sin alambre. Virgen, saludo. Jesús Briseño, está viendo el video. Okay. Bueno, ya acabamos con lo que es el tiesto. ¿Alguna pregunta? No. Vamos a... Lo ponemos aquí. Y entonces ahora vamos a sacar el árbol. Vamos a... Pues puse aquí para poder sacar el árbol. Voy a sacar este arbolito de aquí. Para los que no lo vieron, pues este es un ficus de semilla, un Tiger Bark de semilla. Tiene, de 2015, tiene 8 años. Y miren el tiesto que tiene. Muy fino. Voy a chequear por debajo a ver cómo están, a ver si los alambres están bien todavía. Voy a rasparle las orillas, aflojarlo un poco. Y a este se le había ido una raíz al piso. O sea, en el banco, estaba debajo del banco. Este no tocó el piso, pero sí echó una raíz pivote. Miren la raíz que había echado por debajo del tronco del árbol, que estaba todo en el banco. Ahí está. Vamos a ver.
ese tiesto es para reciclar. Ahí ya, ese ya tiene, ya ese tiesto tiene novio. Así que vamos a, aquí está totalmente plano. Miren la malla aquí cómo se fundió. Ve que esa malla viene negra también, o sea que la pueden conseguir negra. Voy a raspar todo aquí para entonces cortar las raíces que no necesite en su nuevo tiesto. Esta es la ventaja de tener gravilla. Mucho sistema, el sistema de raíces es mucho mejor que teniendo mucha materia orgánica. La materia orgánica más o menos la podemos usar cuando estamos desarrollando el árbol, cuando tenemos un árbol de esqueje, cuando tenemos un árbol colectado. Así pues, el primer paso cuando estés haciendo eso, pues, es darle alimento, mucho alimento al árbol para su desarrollo. Y eso lo puedes lograr, pues, con materia orgánica. Pero una vez el árbol ya está establecido, ya con ese, ya ahí lo que necesita es pura aireación para que las raíces respiren. Miren cómo sigue cayendo la gravilla. Vamos a empezar a cortar raíces que no necesito para darle vuelta al árbol y trabajarlo por el otro lado. Estamos cortando las raíces que no necesito. Otra pregunta que me han hecho mucha gente que me cuestionan, ¿por qué si cortas raíces, por qué no defolias el árbol? Para mí no es necesario defoliar el árbol. Le vamos a dar un estrés adicional a ese árbol luego de haber pasado por una poda de raíces. O sea que no creo que sea necesario poderlo hacer, tenerlo que hacer. Si usted se siente más cómodo haciéndolo, pues hágalo. Pero a mí los árboles, pues, me responden muy bien. Inclusive, los pongo en su banco normal, no les doy sombra. Los pongo donde deben ir. Y ellos han brotado, brotan siempre como tienen que brotar, muy fuerte. Todo depende del cuidado que tú le estés dando posterior al trabajo que tú estés haciendo. Porque si tú podas raíces
sustancial y no mantienes el cuidado del árbol como debes hacerlo, o sea, vas a tener problemas. Habiendo dejado raíces, follaje o no follaje, como quiera vas a matar el árbol o vas a tener problemas con el árbol. Así que el cuidado posterior es bien importante para la salud del árbol. Está preguntando Les Dab que cómo yo sé qué raíces necesita el árbol y qué raíces no necesita para picar. Pues sencillo, tú picas todo lo que esté debajo de ese sistema de raíces gordo, raíces gruesas, porque las finas él las va a volver a echar, él las va a echar. O sea, eso en el ficus, sin miedo, yo pico raíces sin miedo. A veces le meto hasta la sierra. La sierra recíproca, le corto la misma mitad o más de la mitad y solamente le dejo una porción de raíces. Y con eso el árbol va a vivir otra vez porque él va a responder otra vez. Muchas veces cuando tú cortas las raíces y resiembras el árbol, lo que estás provocando es una nueva, un nuevo, como digo yo, un buche de energía. Otra vez estás provocando que el árbol se recupere y se regenere más rápido que lo que estaba. O sea que con eso no debes tener miedo en cuanto a la poda de raíces. Ese comentario de no necesariamente balancear raíces con follaje aplica a todos los árboles o solo a los ficus. Yo lo aplico a todos los árboles, Néstor. Siempre lo he aplicado a todos los árboles. A menos que cuando tú lo que estés buscando sería hojas más pequeñas, porque estás trabajando con el follaje más pequeño, pues ya entonces ahí ya tú bregarías de otra manera. Y entonces esperarías que el follaje nuevo salga pequeño. Pero no necesariamente va a salir pequeño. Todo depende de la época en que tú hagas el trasplante. Porque si haces el trasplante a principios de febrero y llega la primavera, ya tú sabes que todas las hojas que va a echar, las va a echar bien grandes. Porque también depende de la alimentación que tú le vayas a dar a ese árbol o que le pongas al árbol cuando hagas el trasplante. Que eso influye mucho también. Okay, vamos a trabajar ahora con la parte de atrás.
El insecticida sistémico que hablaste al principio, ¿lo aplicas directo los granos al sustrato o lo disuelves en agua? ¿Y qué cantidad? Este no es granulado. Aníbal, este es líquido. A mí me gusta más el líquido porque va directo a la yugular, va directo a las raíces. Es líquido. Lo aplico 2 onzas por galón. Ya el otro ficus que se trabajó, el ficus Tiger Bark que se trabajó hace 2 semanas atrás o 3, ya tiene todo su follaje también completo. Y ustedes vieron que no se quitó nada. O sea, bueno, aquel se había quitado, se había podado, pero ya tiene todo su follaje completo ya, totalmente desarrollado. Y ese fue directamente al banco. Raíces gordas. Eso se elimina porque eso es lo que está haciendo, ocupando espacio ahí. Siempre lo que vamos a buscar es que se queden las raíces finas, que son las que verdaderamente alimentan el árbol. Sí, Frank. El pote te indica lo que tienes que aplicar. Pero sí, yo uso 2 onzas por galón de agua. Y no solamente lo uso en fico, lo puedo usar en cualquier tipo de planta. Porque ese insecticida no está hecho más que para fico. Está hecho para cualquier planta.
Vamos a ver. Yo creo que ya estamos llegando a su final. Cuando tenemos, es un aspecto también de que se ve bonito cuando usted hace un trasplante de un árbol que está pegado al borde. El árbol tiende, las raíces tienden a coger la misma forma del árbol, la misma forma del tiesto, perdón. Y esa forma del tiesto tienes que eliminarla cuando vas a hacer el trasplante, porque se va a ver superficialmente, se va a ver ese árbol y se va a ver feo. Porque entonces vas a tener, por ejemplo, a veces tienes un tiesto cuadrado y lo metes en un tiesto ovalado, o viceversa, un ovalado en uno cuadrado, y entonces lo que vas a ver es todo el terreno cortado, como si hubiera sido cortado cuadrado o rectangular o ovalado dentro de otro tiesto. Y fácilmente la gente puede adivinar que ese árbol fue trasplantado recientemente a ese nuevo tiesto. Cuestión de estética. Ahora, con todo lo que yo he picado, es posible que tenga que picar algo más, porque el tiesto es más fino que el largo. Pero eso lo vamos a saber ahora cuando lo definamos. Entonces, lo que vamos a hacer es que voy a peinar todo este sistema de raíces. Voy a limpiarlo para ver qué es lo que tengo cruzado aquí y que no está aquí, que está en buena posición, para si no, pues dejarlo de más. Recuerden lo que les dije ahorita, eliminamos todas las raíces que no necesitamos, eliminamos las raíces que estén cruzadas, eliminamos las raíces que estén unas por encima de otras o que estén mal direccionadas. En las raíces, al igual que las ramas, si tú ves que no tienes una raíz bien alineada o bien posicionada y la puedes cambiar de posición, la puedes alambrar. La raíz la puedes alambrar y la puedes llevar a la posición que sea. Es parte del árbol. Ok. Aquí tengo, ahora pienso que debería trasplantar mi fico porque las raíces están al borde con el tiesto. ¿Qué tan grande debe ser la proporción del tiesto nuevo para el arbolito? Bueno, proporción como tal no hay, hay reglas, pero esas son reglas guías, son guías nada más. O sea, tú lo que tienes que mirar es que el árbol pues tenga por lo menos a vuelta redonda de su base, que tenga una pulgada, pulgada y media más grande que lo que del a vuelta redonda del que tenía, porque si lo vas a meter en un tiesto igual, pues entonces lo que tendrías que hacer sería que si ya está a la altura y el tiesto que tú quieres, lo que tienes que hacer es cortar las raíces, compactar las raíces, el sistema de raíces, y volverlo a poner en el mismo tiesto. Eso también lo puedes hacer. O sea, no necesariamente porque las raíces estén tocando el borde puedes hacerlo. Tienes que hacerlo. Yo lo hice en este caso porque tenía el tiesto disponible, pero si no llego a tener el tiesto disponible, lo que tenía que hacer era cortar más o menos 2 pulgadas a vuelta redonda del tiesto, de la circunferencia del árbol, y volverlo a meter en el mismo tiesto. Espero eso te haya contestado la pregunta.
¿Qué proyección estima de cuánta pérdida de follaje, si alguna, puede ocurrir por el estrés que pasará? Muy poca. Yo te diría que a lo mejor una 5%, 10% nada más de hoja. Nada más. O sea, no es mucho. No es mucho lo que va a perder. Y si le brindas el cuidado adecuado, que es mantenerlo húmedo durante el periodo este de recuperación, pues yo no creo que vayas a tener problemas de mucha pérdida de raíz, de follaje. A veces la gente se pone a pelear con la gente que hace sus trabajos en internet, que muchas veces pues hacen sus cosas de acuerdo a sus experiencias. Pero si tú conoces tu árbol y puedes hacer lo que estoy haciendo, lo que estoy recomendando, porque no te estoy diciendo que lo hagas similar o igual como yo lo hago. Si tú entiendes y sabes cómo trabaja, cómo funciona tu árbol, lo puedes hacer sin miedo a ninguno. Vea, ¿esto a qué me refiero? Todo esto tienes que limpiarlo. Son raíces que van creciendo y van afeando el nevari que está debajo de todo eso. O sea, que tú lo que quieres es mostrarle ese nevari que se vea bonito. Porque bastante trabajo ha pasado para eso. Recuerden también otra cosa, que al ficus no se le puede hacer madera muerta. He visto muchos trabajos por ahí de madera muerta en ficus y eso lo que hace es que empieza a podrir el árbol y vas a perder el árbol por pudrición. Ya está, si vamos a darle el estrés al árbol, vamos a dárselo todo de una vez ya.
Okay. Vamos a dejarlo así. Vamos a probar a ver si ese árbol cae en el tiesto que tengo. Primero que voy a hacer es probar el árbol, a ver si entra cómodo ahí, y después entonces hacemos la mezcla. Ahí está. Ahí está el árbol. Sí cae cómodo, cae bien, todavía puedo cortar un poquito más aquí, pero cae muy bien. Ponerlo aquí, que es más estable aquí la cosa. Ok, gente, vamos a hacer la mezcla, que tanto me han pedido que enseñe la mezcla. Recuerden, vamos a hacer la mezcla, pero esa mezcla es mi mezcla. No necesariamente tiene que ser la tuya, pero por lo menos si le sirve a ustedes como una guía para hacer la mezcla. Que es muy recomendable. Para aquí, para Puerto Rico, la pueden utilizar. Todo depende de la zona de Puerto Rico donde tú vivas. Si vives en el área sur, pues le pones un poquito de materia orgánica. Si vives en el área norte, pues no es necesaria la materia orgánica. Siempre hemos oído, hemos escuchado, que en el fondo del tiesto se pone una gravilla más gorda. Pues aquí está la materia gorda, ¿ok? Ahora lo que vamos a hacer es, se supone que lo haga a partes proporcionadas, o sea, partes iguales, yo la hago a partes iguales, pero la volcánica siempre le pongo la mitad de las partes que uso de las otras gravillas. Ok, como pueden ver aquí, ya por acá, Onis, esto es gravilla de río. Gravilla de río que aún no está lavada, pero cuando se le eche el agua ahora al árbol,
pues el agua, el agua la misma la va a lavar y va a salir el color correcto de la gravilla. ¿Okay? Esa es la gravilla de río ahora. Gravilla de montaña es esta. Miren lo poroso que es la gravilla de montaña. Tiene granos porosos. Estos son granitos de piedra pómez que yo le había echado, pero estos son piedra es porosa. Y entonces lo otro, que es la volcánica, que es esta, que es la que comúnmente conocemos, la volcánica roja. Y para materia orgánica yo lo que uso es promis o sunshine mist, que tiene perlita, tiene musgo, o sea que tiene materia orgánica. Muchas de ellas traen micorriza también ya de una vez, así que eso. Pues vamos a hacer la mezcla ahora. Si vamos a hacer las partes iguales, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, tenemos siete ahí de gravilla de río. Ah, se me olvidó enseñarle la pomés. Esta es la pomés. La pomés es bien buena porque la pomés es bien liviana, pero te da aireación, mucha aireación a la mezcla. Así que ese es el grano de la pomés. Esta yo la consigo a través de eBay. Pues hay un vendor que se llama Takashima. Ese, con ese la consigue. Y la envía bien rápido. Tú la ordenas lunes y ya el viernes la tienes aquí. Ok, vamos a poner de esta, de gravilla montaña. Una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Estoy haciendo mezcla de más, pero va a sobrar. Así que esa la guardo para otro álbum. Una. Dos. Tres. Vamos a echarle un poquito más. Casi cuatro. Recuerden que la volcánica le va a dar la humedad, baja retención de agua, así que ahora vamos a poner la pomés. Dos, tres, cuatro. 5, voy a poner 5 y voy a mirar cómo está la mezcla. La veo bastante bien. Voy a meterle otra más. 6. Ahí está. Esa es la mezcla que yo uso. Gravilla de río, gravilla de montaña, o gravilla de río, o gravilla de montaña, o la mezcla de las dos, gravilla de río y montaña. Aquí tienes piedra pomés y tienes volcánica. ¿Okay? Entonces, ya estamos aquí. A ver si hay alguna pregunta.
Totalmente de acuerdo con tu comentario. Conocimiento es clave. No se puede disparar una maroma sin conocer su álbum. Exactamente, Néstor. Las raíces ya crecieron unas encima de otras y se funcionaron. ¿Hay que eliminarlas o se pueden dejarlas así? Sí, si se ven bien, las puedes dejar así, Enrique. Ahora pienso, debería trasplantar mi ficus. Bueno, ok, ya eso ya la vimos. Nila está por ahí. Nila no está detrás de la cámara, pero está por aquí presente. Está por ahí presente viendo desde casa de la hija allá en Miami, en Orlando. Así que te amo, mi amor. Bye. Lorenzo Contreras de México está por ahí. Lorenzo, saludos. Julio Álvarez, saludos. Mati, buenos días. Josué Álvarez de México. ¿Por qué tanta piedra por mes? No. Le eché 5, 6 nada más, 5 nada más, y la otra era piedra volcánica, piedra de río y piedra de montaña. Así es que no es mucha. Vamos a ahora lo que un paso bien importante. Un paso bien importante. Si tú estás contento poniéndole en materia orgánica, que es lo que te dije, de acuerdo a tu área, de acuerdo a tu país, pues tú pones o no pones, o quitas o pones poca. Pues entonces, si fuera el caso, este es el momento de yo ponerla, si ese fuera el caso. Si ese fuera el caso, chécate por acá. Esto es lo único que yo hago. Le voy a poner aquí para que entonces darle el ejemplo para los que usan materia orgánica. Esto es lo que yo hago. Nada más. Tapo la primera capa de gravilla sin hacer una capa gruesa de tierra y ya, eso es todo. Miren que esto estaba llenito hasta aquí y solamente usé la mitad de esto que está aquí. ¿Okay? Eso es todo lo que yo usaría de materia orgánica. Ahora, tengo materia orgánica y entonces este es el momento de ponerle lo que muchos conocen como osmocote. Pero yo lo que uso es Caliber Coat, se llama Caliber Coat, es este abono que está aquí, que es muy parecido a los mocotes. Lo único que los elementos macro y micro son unos porcentajes un poquito más altos, porque esto es un abono que es profesional para jardinería. Y yo lo que hago es esto. Ahora es el momento de ponerlo. Porque estoy abonando si todo el mundo dice que no puedo abonar cuando trasplanto. Señores, porque esto lo que es, este es un abono de lenta liberación. Esto se va a ir deteriorando a según va cogiendo agua el árbol. Y entonces es muy bueno porque cuando el árbol despierta ya está abonado, ya está alimentado. ¿Ok? Ahora pongo eso encima de una capa de gravilla para asentar el árbol. Ahí estamos. Eso es como yo presentaría el árbol ahora. Y entonces, ese es el árbol. Ahí está el árbol sembrado ya. Todavía le falta. Okay. Ahora es el momento de asentar el árbol. Vamos a asentar el árbol para que entonces baje su altura dentro del tiesto. Acá todavía tengo problemas aquí de raíces. Se los dije que el tiesto era un poquito más
fino que el otro. Me refiero a fino de aquí hacia el frente, del frente hacia atrás. Que vamos a eliminar esto que está aquí, que no lo necesito. Como les dije ahorita, vamos a tratar de esconder los alambres para que no se vean. Okay. Siempre que vamos a poner alambre, alamos y después torcemos para no calentar mucho el alambre. Alamos y torcemos. Ya mismo chequeo si hay mensaje o no, gente. Y aquí tenía un pequeño enredo de raíces, por eso las estoy eliminando ahora.
Ok. Ahora vamos a terminar de ponerle la gravilla. Tenemos que empalillar bien el árbol, la mezcla, para evitar los bolsillos de aire, que son focos de infección, de bacterias, de hongos. Cortamos las raíces que estén por encima. Y le damos el toque final abajo. Casi siempre, a veces, yo lo que hago en estos cortes que tú ves aquí, que son raíces gruesas que hemos picado, lo que hago es que le pongo un poquito de musgo vivo, Spangus Moss, en esos cortes, para que entonces ella misma con la humedad desarrolle raíces y esa raíz vaya entonces y entre al terreno. Fíjense lo que le dije ahorita de los alambres. Los alambres apenas se ven. Alambres que sujetan el árbol. Solamente se ve este cantito de aquí a aquí, que eventualmente él se va a esconder también.
el teléfono a ver si hay alguna pregunta. Ok. Vamos a ver. Desde la última pregunta que hicieron. Vamos a ver. Ok. Aquí. Saludos desde Salvador, Brian. Tenemos Néstor, ¿cuál es la diferencia que dijiste para comprar la piedra pomiz? Se llama Takashima. Takashima. Chima. Takashima. Eso es en eBay. Takashima. Takashima Bonsai. Lo busca, buscas ese vendor y te compras entonces la de 3.16. Que es la que él tiene, que es hasta 3.16. No la compres de un cuarto ni la compres para suculenta, porque suculenta es muy chiquita el grano. Buenos días, Norberto. Saludos. Gusto saludarte. Espero que estés bien, de México. Buenos días, Orlando. Excelente sustrato. Saludos desde Texoco, México. Sí. Morro, está por ahí. Antonio, saludos, Morro. Saludos desde Cancún, Orlando. Son motivadores sus videos. Antonio Cáceres, gracias, Antonio. Edwin, Leticia, Virgen, siempre se utiliza en la mezcla esos 5 ingredientes para todos los árboles. No necesariamente, Virgen. Tú tienes que conocer los árboles que tú estás trabajando para poder hacer tu propia mezcla. La misma mezcla, por eso desde un principio estoy especificando. Esta es mi mezcla, la mezcla que yo uso. Recuerden también otro aspecto a considerar. Yo uso este medio de siembra porque yo tengo sistema de riego automático. Yo riego, el sistema mío riega 3 veces al día. Por lo tanto, tengo que tener un medio totalmente drenante, 100% drenante, para que entre riego de uno al otro, el árbol le dé tiempo a secar algo. ¿Okay? Así que por eso es que hago las advertencias. Ese es mi mezcla. Pero para los ficus, sí, esa mezcla siempre la uso. Y la deben usar siempre y cuando estén aquí, no sé, en otros países. Por las temporadas del año que cambian, hay temporadas frías, hay temporadas de no fría. Aquí en Puerto Rico, pues los árboles crecen los 12 meses del año, unos menos que otros, pero siempre están creciendo. Por eso aquí en el trópico los árboles se desarrollan mucho más rápido. Así que tienen que tomar mucho en consideración los árboles que están trabajando. ¿Cuál sería el nombre del abono? El abono se llama Caliber Co. CALIBER COTE. COTE, Caliber Co. Caliber Co. Pero eso lo venden comercial, eso no lo venden por ahí en cualquier jardinería. Eso lo tiene que buscarte un agrocentro o algo que vendan ese tipo de abono. ¿Qué tipo de ficus es ese, José Green? José Green, ese es un ficus virén. Ficus virén. Le dicen ficus blanco. Viene de Asia. Ficus virén. Como siempre, trabajo excelente ejecutado. Gracias, maestro. Déjenme darle la vuelta para que vean el árbol completo ya. Aquí está el árbol ya trasplantado. No, como mencioné ahorita, no lo voy a defoliar. Siempre me hacen la misma pregunta, ¿por qué no lo defolió? Si cortó raíces, no lo voy a defoliar. El árbol va a botar las hojas que no necesite. Por lo tanto, ¿para qué defoliarlo? Él mismo las va a botar y entonces, al contrario, todo esto le ayuda a que siga funcionando el árbol y siempre se desarrolla muy bien. Y no lo pongo en semisombra tampoco hasta que recupere, ¿no? Él va directamente ahora para su banco y ya, en su banco completo. Okay, ese es el árbol de frente. Se limpió las raíces que estaban cruzadas. Las raíces que estaban fuera de sitio se cortaron y entonces ahora pues él se va a desarrollar nuevamente. Esta hoja del ficus virén, el ficus está sumamente pequeña. Esa hoja, si nos vamos al tamaño natural, sería esta, un ejemplo, pero así de larga, más o menos así de larga y más ancha. O sea, él tiene el poder de reducción bien, bien, bien brutal. O sea, reduce bien bueno. Esta es la parte de atrás, que era la parte más pegada al tronco, al tiesto, al borde del tiesto, porque este tiesto es menos ancho que el otro. El otro era más ancho de aquí, pero más pequeño. Entonces, este es más largo, pero más angosto. Así que por eso tuve que cortar un poquito más raíces aquí ahora. Este árbol fue... En la Universidad de Michigan
a través del señor Jerry Melisky, me enviaron 12 especies diferentes de árboles de diferentes países que ellos estaban trabajando porque querían saber cómo se desarrollaban los árboles aquí. Y este es uno de ellos. Pero no era esto, eran bejucos lo que me enviaron, eran muchos bejucos, eran 12 especies diferentes. Así que este es uno de ellos y este desde 2012 lo estoy trabajando como bejuco, así que lo que lleva de trabajo son 11 años, prácticamente 11 años. Y se han desarrollado muy bien. Este árbol es de Asia, así que pertenece a la especie de ficus. Y se desarrolló, no son dos troncos, era un solo tronco con dos ramas. Se desarrolló un tronco con dos ramas, pero entonces aquí aparenta ser que son dos árboles fusionados, no son dos árboles fusionados, es un solo árbol. Bueno, gente, yo creo que estamos bien, ya hemos tomado mucho tiempo. Díganme si tienen alguna pregunta. Si tienen alguna pregunta, este es el momento de hacerla. La mezcla, ya tocamos la mezcla, que todo el mundo pregunta siempre por las mezclas. Como dijimos, los árboles jóvenes en ficus se trasplantan cada 2 años. Los árboles más viejos como este se trasplantan cada 4 a 5 años, excepto que el árbol te esté pidiendo trasplante de tiesto porque ya se quedó muy, muy, muy corto en espacio. Como fue en este caso, que se quedó muy corto y entonces tuve que tomar la decisión de comprar otro tiesto para entonces ponerle un tiesto más grande. Ya esos otros tiestos pues se van a seguir reciclando con otros ficus que están más pequeños que el otro, así que ya pronto verán el uso que se le va a dar a los tiestos. La gravilla de montaña, Néstor, puede ser la Salt and Pepper, pero eso depende. El gravero donde tú tengas un área, si tienes un gravero que te pueda permitir cernir la gravilla o ir a un río en el campo, que ya la gravilla que trae el río es de montaña y esa te sirve. En estos momentos es bien difícil conseguir gravilla porque ya nadie quiere cernir gravilla por la cuestión de espalda, los dolores de espalda que da. Es muy tedioso, muy fuerte el ejercicio de estar cindiendo gravilla. O sea que hay que estar reciclando. En estos momentos hay que estar reciclando gravilla de la misma que tú sacas. Hay que reciclarla. Yo puse varios videos de reciclaje de gravilla en mi canal de YouTube. Lo pueden ver. Y entonces así pueden reciclar gravilla y comprar la menos gravilla posible porque tarde o temprano vas a tener que comprar. Pero no. Yo conseguí en el área de Humacao, Yaucoa, perdón. En un día que pasaba por la carretera así, vi una montaña que se estaba como cayendo la gravilla así para la carretera y me paré y era gravilla, la Salt and Pepper, pero no la Salt and Pepper que nosotros compramos en el vivero, en los jardines, porque en los jardines es una piedra molida, para llevarla a un tamaño de grano, que es la Salt and Pepper, que nosotros compramos 3 o 4 pesos el saco. Pero esa gravilla era directamente de la montaña de Salt and Pepper, de que todo el área de Humacao y Yabucoa tiene ese tipo de gravilla en las montañas. Esa era natural. Y como era natural, se había hecho natural, los granos pequeños eran porosos. Y yo en aquella ocasión me traje una paila para probarla y me gustó. Y de esa paila saqué 4 tipos de granos, 4 tamaños de granos diferentes. Pero no era la misma Salt and Pepper que tú compras en los jardines, porque la de Salt and Pepper, a pesar de que tiene porosidad, es lisa. El grano es plano. Este grano era bien poroso, bien poroso. Así que si cada vez que estén por ahí, miren. Y se paran y busquen. Por ejemplo, otro ejemplo que yo tengo es en el área de Juana Díaz, en la misma autopista, un día me paré, también eran el cascajo de las montañas, que de ese cascajo también saqué 4 granos diferentes. Y lo he usado y me ha resultado muy bien. Lo que pasa es que yo no puedo ir todos los días para Juana Díaz a buscar gravilla, y mucho menos en la autopista, que si te cogen el guardia parado allí o algo, no sé si te vaya a dar un ticket o no, pero sí, lo puedes hacer. Y eso es cuestión de
mirar por donde tú pasas, montañas y eso, y mirar a ver las orillas de las carreteras, casi siempre el agua va lavando la montaña y va tirándola a los canales de abajo. Así que está bien difícil conseguir la gravilla. ¿Dónde se consiguen esos tiestos? Otro enigma más. Los tiestos grandes están bien difíciles de conseguir. Bien difícil, o sea que cuando tú veas un tiesto grande así, va y lo compra. A veces Pedro Morales trae vagones de tiesto de China, que yo le he comprado unos cuantos a él, pero son tiestos que a veces no se consiguen, y si se consiguen son extremadamente caros. Así que en donde lo vea, cógelo, aunque no lo necesite, porque en algún momento dado lo vas a necesitar, como en este caso. Este tiesto lleva conmigo como un año de comprado. Y ahora fue que lo utilicé. Así que, gente, gracias por estar presente. Feliz día de Mundial de Bonsai. Espero que lo hayan disfrutado. Así que he aclarado algunas dudas, aunque sea, y siempre a la orden. Así que nos vamos a ver.